¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Por fin y después de casi 4 días con errores de servidor, os puedo enseñar y os puedo traer Test Drive Unlimited, Solar Crowd. Vamos a irnos a Hong Kong y vamos a ver qué tal. Ya os adelanto, para que bueno, os quedéis un poco y disfrutéis del vídeo también. Os adelanto que estamos ante un The Crew Motor Fest, un Need for Speed, una mezcla de todo, ¿vale? Un batiburrillo, digamos, ¿vale? El juego es de Nacon, el juego se siente bastante bien, aunque los controles, los coches se van un poquito. Y ya os digo, tengo la versión Gold, porque me la ha facilitado The Adgood, que muchísimas gracias por facilitarme un código para hacer posible este vídeo adelantado. El juego sale el día 12. El juego sale el día 12 para todo el mundo. Si no, tienes que pagar 80 pavos. Que ayer todo el mundo que pagó 80 pavos, muchos de ellos no pudieron jugar. No entiendo esas cosas de los cambios de servidores y pruebas. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Nos van a explicar ahora todo y vamos a empezar a jugar. ¿Listo? Perfecto. Enséñame los 6 perfiles preseleccionados. Veamos quién se unirá a la competición. Solar Crowd es una competición, ¿vale? Voy a elegir... yo ya tengo ya parte de gameplay grabado. Voy a intentar hacer todo lo más parecido para no tener que grabar de nuevo 7 veces. Aunque realmente, bueno, como ya sé lo que tengo que hacer. Nos van a insertar también... nos van a insertar también... trofeos y demás, ¿vale? Aquí no me preocupa la barba, si le puse, creo que fue esta... Y nos vamos ya, ¿vale? Comenzamos. Cambiamos el aspecto. Yo cambié el aspecto para el trofeo, ¿vale? Para que lo sepáis. Si vais a por el trofeo, cambiáis el aspecto y no hay problema. Y sobre la marcha os salta aquí el primer trofeito ya. Este es un mensaje de Radiant Corporation, organizadores de la nueva edición de la Solar Crown. Un evento automovilístico en pro del prestigio y la excelencia. Estamos buscando nuevos participantes y nos ha llamado la atención tu perfil. Por eso te invitamos a participar en las carreras de selección del evento. La Solar Crown es una oportunidad para ganarte el corazón del público y saltar a la fama. Para la nueva edición hemos elegido la isla de Hong Kong. Hong Kong. Es una isla con muchas facetas que alterna entre calles urbanas, playas y junglas exuberantes. Tendrás que demostrar tus habilidades al volante de coches impresionantes. ¿Tienes lo necesario para ser la nueva estrella de la Solar Crown? Como un evento en el que llaman a gente, ¿vale? Que esto pasaba en algún Need for Speed, creo que es en plan, te mando un SMS y vas a participar, ¿sabes? Bueno, si estáis viendo el vídeo y no estáis suscritos, os agradecería que os suscribierais, por favor, para seguir subiendo un poquito más, ¿vale? Para seguir trayendo jueguecitos de todo tipo. Y bueno, si lo había hecho, muchas gracias. Bienvenido a la isla de Hong Kong. ¿Has tenido un buen viaje? Soy Vivian Hughes. Represento a la organización de la Solar Crown. Sígueme. Como sabes, esta competición es solo para pilotos de élite, pero creo haber visto cierto potencial en ti. Aquí, todos los participantes empiezan con las mismas cartas. Tienes que demostrar lo que vales al volante para destacar. El primer paso es convencernos de que no hemos cometido un gran error. Y tengo justo lo que necesitas para eso. Y te sueltan ahí un Lamborghini por la cara. Un Lamborghini Huracán. Impresionante, ¿verdad? Correcto. Un coche elegante pero potente. Será tuyo durante el proceso de selección.
Todos los coches aptos para la competición están equipados con nuestras últimas tecnologías. Realidad aumentada, seguimiento en tiempo real y nuestra última maravilla de la inteligencia artificial, Alice. ¿Por qué no te conectas ahora? Se pone una lentilla y venga, para adelante. Si no estáis escuchando música es porque yo tengo habilitado el modo streamer, ¿vale? El juego tiene música muy guapa, ¿vale? El juego tiene música muy guapa. Voy a enseñarte la isla en persona. Sígueme. Vamos a ver. Aquí, vámonos. Hay mucho que explorar mientras esperas que Alice termine de preparar tu coche. Vamos a seguir primero a Vivian. El juego ya os digo, no es la panacea, no inventa nada. No inventa nada. Pero el juego se ve muy bien, está muy guapo y es un Motorfest, de Crew Motorfest o un Need for Speed. Toques, ¿vale? No es que sean 100%, pero hay que. Tienes que impresionarlos. Llamar la atención de los espectadores ayuda a progresar en la competición. En la Solar Crown, la reputación lo es todo. Tu acceso está determinado por el interés que suscitas en nuestros invitados. El torneo es el núcleo de la Solar Crown. Si consigues el favor de los espectadores, también ganarás. Lo dicho, pero en este caso, cuando me refiero a que se parece a lo que nos quiere mostrar, ¿vale? No es que sea 100%, sino que tiene cosas, tiene muchas cosas de Need for Speed y de Crew Motorfest. Y de Forza Horizon, al final son coches, juegos de coche en el que no inventan nada. Hay que. Mira, hay dos clanes. Los clanes acogen a los participantes más adinerados de la Solar Crown. Si te unes a uno de ellos, llegarás muy lejos. Los ARPs son tan despiadados en los negocios como al volante. Representan la máxima exigencia, el lujo y la ambición. En cuanto a los streets, se centran en causar impresión y mezclar estilos. Son audaces y tienen una mentalidad sin límites, sobre todo en la carrera. Mila Rodríguez, que es como una referencia a Mala Rodríguez. Para quien sea española conocerá, a lo mejor gente de fuera también, ahora que hace mucho TikTok. Vamos al lío. El gameplay es muy bueno, pero hay que tener cuidado porque las curvas se mueven regular. Perfecto. Y la otra con un GT, ¿sabes? Y no tardarás en hacerte un nombre en la Solar Crown. Te dejaré para que compitas con los demás participantes, pero confío en ti. Te irá bien. Si tienes éxito, participarás en la Solar Crown y tal vez te conviertas en una superestrella de la competición. Llega a la cima y gánate el corazón del público o el respeto de los clanes. La boca, los movimientos y demás es un poquito regulero, ¿vale? Alice te ayudará con las carreras de selección. Las carreras de selección están abiertas, aparecen en tu mapa. Abrimos el mapa. Podemos ir cuando quieras. Venga, pues vamos para allá. ¿Veis a la izquierda abajo? La radio está apagada porque está habilitado el modo streamer, ¿vale? Pero el juego tiene buena música, el juego tiene muy buena música, muy animada. La he liado metiéndome por aquí, pero no quería chocarme antes. Vale. Venga, vamos a iniciar la carrera. Os voy a enseñar un poco cómo empieza ya
cómo empieza ya de Solar Crawl, todo lo que es toda la dinámica, todo el mapa, entre comillas. Canal de selección preliminar. Aquí es muy difícil que perdamos, creo yo, ¿eh? Porque además ya de salida reventamos. Vale, principalmente hay que tener cuidado en las curvas, ¿vale? Porque no podemos ir como ansia viva, tenemos que frenar bien. Vale, ya le llevamos, ya le sacamos 3 segundos. Nada, esto está hechísimo. Los sonidos son muy buenos, si escucháis el adoquinado. Está muy bien, el juego está muy bien conseguido. Quitando el problema del servidor que han tenido estos 4 días, por el resto, la verdad que bueno. Es un juego de NACOM, ¿vale? A lo mejor NACOM no está acostumbrado a hacer este tipo de juegos y demás. Pero el juego se ve muy bien, se siente muy bien, la vibración del mando es bastante buena. Visualmente no está mal, y como veis vosotros mismos. Aunque los personajes, sí es verdad que los personajes, como veis, pues no están a lo mejor muy currados, muy definidos en la cara y tal. Sacado 15 segundos, 13. 13 no, 15, correcto. No, tío. ¿No me ha contado la carrera? Sí, sí me ha contado la carrera. Vale, nos ha contado la carrera. Vale, esta ya la hemos hecho, ¿no? Espero que me haya contado, tío. Vale, primer puesto, nos ha contado. Se nos habilita una nueva, ¿vale? Ahora mismo los servidores van fatal, gente, os lo he dicho. Los servidores van fatal, tío. Mira. Si le damos... Ahí está. Si le damos a L1 podemos hacer varias cosas. Pero de verdad que los servidores, tío, que alguien que haya pagado 80 pavos por el juego, por jugarlo 5 días antes o una semana antes, y no pueda jugarlo después de haberse gastado 80 pavos, no tiene perdón, tío, no tiene perdón. Venga, vamos a hacer la segunda carrera. No sé si me estará guardando, si me estarán guardando el progreso o no me lo estará guardando. Son dos vueltecitas. Esperemos no tener problema aquí tampoco. Vale, vamos al lío. Me da miedo porque el juego vas a tenerlo que acabar... Oh, coño, échate para adentro. El juego lo vas a tener que acabar jugando con gente como tú. Es decir, va a ser progreso online. Y eso es lo que me da miedo. No poder llegar a conseguir ciertas cosas porque a lo mejor la gente esté hiper enganchada y con un pedazo de vehículo o una habilidad de la leche y te destruya, digamos... Yo en este caso, que por ejemplo voy a poner el platino y os voy a traer todos los trofeos a... La mayoría de trofeos más raros y misceláneos y tal os lo voy a traer al canal. Vale, ya esto es la segunda vuelta, eso te iba a decir, me sonaba ya esta parte. ¿Cómo vamos? Ah, 11 segundos. Nada, esto tiene que estar sobrado ya. Vale, esto listo también.
Perfecto, una frenadita aquí. 20 segundos y nos queda, pues nada. Ahí está la meta ya. Correcto, para ver si ahora no petan los servidores. A ver si ahora no petan los servidores. Vale, ahora no, ahora parece que no petan. No van muy fino, ya os lo digo yo, porque aquí debería estar saliendo alguna que otra cosa más. Ahora sí. Vale, y esto no salió antes tampoco, la reputación, ¿vale? Vamos ganando reputación y vamos subiendo de reputación para que nos contacten los clanes y demás. Vale. Tu reputación es importantísima en la Solar Crown. Es lo que te convertirá en leyenda. Cuanto más participes en eventos de la isla, más atención recibirás. Con más reputación, podrás acceder a carreras y coches que solo están disponibles para unos pocos elegidos. He marcado tu próxima carrera. Abre tu mapa para ver su ubicación. Vale, ya lo he hecho. ¿Qué pasa aquí otra vez, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Otra vez aquí, tío? Qué raro, tío. Está como raro. Esto la primera vez que lo jugué no me saltó. No tuve que repetir, juraría yo. Pero bueno. Parece, ya os digo, parece que los servidores va un poquito regular. Vamos a ver, vamos a hacer otra vez este sprint a ver si... No sé qué está pasando, ¿eh? Creo que, ya os digo, creo que los servidores están un poquito regular, ¿eh? No sé qué está pasando, tío. Los servidores van fatal, gente. No tiene sentido, no tiene sentido. No, nos va a tirar otra vez. No tiene sentido. Es que esto no era así. No tengo que repetir la misma carrera. Es que no había que ir aquí, tío. No había que ir aquí. Había que ir a la torre había que ir a la torre de... Vamos a intentarlo una vez más. Y si no, pues me da a mí que no, me da a mí que no. Vale, sí. Vale, uff, qué trabajito le está costando, tío, con los servidores, compadre. Perdonadme, ¿vale? Que el vídeo sea tan así, pero quiero mostraros. En mis vídeos no corto porque quiero mostraros
lo bueno y lo malo de los juegos, ¿vale? Es decir, si el juego va el servidor como el culo, yo quiero mostrar que los servidores van como el culo, ¿vale? No quiero decir, no, que bien va todo, no sé qué, no. Los servidores van como el culo, ¿vale? Os lo digo ya. Bueno, ya lo estáis viendo vosotros. Vale, vamos a ver si... Otra vez adoquinado. Me da a mí que algo está pasando, tío. Porque creo que estoy... Creo que esta no la repetí cuando estuve grabándolo. Pero bueno. Vale. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si ahora no peta. Va a petar, ¿no? Otra vez, ¿no? Bueno, mientras que me pase de misión no me importa, pero que me pase de misión. ¿Qué va? Los servidores siguen muertos, tío. Pues nada, gente, no os puedo enseñar mucho más. Os dejaré a partir de ahora, os dejaré, si eso, un poquito de gameplay de zona, ¿vale? Para que veáis cómo es el resto del juego. Pero realmente me da un coraje tremendo, sobre todo yo, porque la clave me la han dado. Pero si yo hubiera pagado 80 pavos por tener acceso anticipado y me estuviera encontrando ahora mismo esta mierda, la verdad que tendría un cabreo monumental muy muy guapo. Así que os voy a dejar por aquí ahora 10 minutitos más de gameplay, una vez que ya se abre, digamos, todo el mapa, que se irá abriendo por regiones. Y bueno, si os gusta, por favor, dadle a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y perdonadme estos fallos de servidores, que no son mi culpa, ¿vale? No le deis a no me gusta porque no os gusten los fallos de servidores, tío. Dadle me gusta si me apoyáis un poquito, ¿vale? Así que os dejo con un ratito de gameplay sin comentar. Adiós. Destaca en estas carreras para empezar a hacerte un nombre. He actualizado mi firmware. También te he conectado con mis otros usuarios por si te interesa. Acaban de terminar el proceso de selección. Por fin puedes conocerlos. A 400 metros.
gira a la derecha. Después, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. A 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Thank you.
¡Enhorabuena! Has encontrado tu primer coche destrozado. Ahora puedes ver el proceso de reconstrucción en el garaje. También tienes más información en el mapa. Hay coches destrozados en cada distrito. ¿Crees que podrás encontrarlos todos? Siento curiosidad por ver cómo...